tienen que comer. Ah, bueno. Porque por eso los paraguayos somos así. Hola, hola. Ahora llegó el turno de recorrer Villarrica. Vamos a dar un pequeño tour por lo que hay en esta ciudad que es muy interesante. Entonces ya les vamos a contar de qué trata. Como vieron en el capítulo anterior, llegamos a Villarrica, una ciudad que nos recomendaron mucho aquí en Paraguay. Y bueno, el motivo de llegar aquí fue, el motivo más fuerte, fue reencontrarnos con unos amigos que conocimos antes de que iniciara la pandemia, en esa fecha que cambió todo. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos y aquí vinimos a que 3 años después se diera ese reencuentro. Así que bueno, vayan a ver el capítulo anterior porque aprendimos también a hacer una rica sopa paraguaya, muy típica de este país. Y bueno, ahora vamos a recorrer Villarrica. Empezamos aquí por la Plaza Libertad, muy emblemática de la ciudad. Se construyó en el año 1917 y pues es como estas típicas plazas donde se concentran los poderes, como era antiguamente. Aquí encontramos la gobernación, también la Catedral de Villarrica. Y bueno, se considera que esta plaza es única por su estilo, única aquí en Paraguay por su estilo. Así que bueno, nos parece muy bonita, llena de árboles, el espacio grande como para que todos vengan aquí a pasar un rato en familia. Villarrica es muy importante para Paraguay porque bueno, de aquí nacieron excelentes músicos, poetas, tienen una riqueza cultural muy bonita que complementa todo este gigante y hermoso país. Así que bueno, contentos de estar aquí, recorrerlo, disfrutarlo. Hoy, un día precioso de invierno, está haciendo, miren, calorcita, estamos relajados. Ya no son temperaturas de 35, 40 grados, sino hoy estaremos a 28. Muy bacano Villarrica. Llegamos al Museo Maestro Fermín López, un lugar de mucha importancia aquí en Villarrica porque bueno, primero funcionó como la única escuela que había en este departamento. Aquí fue el escenario de una historia del maestro Fermín López, maestro soldado, por eso pues este museo recibe ese nombre. Luego funcionó como escuela, como supervisión de escuelas, escuela nocturna. Y bueno, ahora es un museo como para rescatar esa importancia que tiene para el pueblo guaireño y pues bueno, todo lo que aquí aconteció. Tiene también artículos antiguos que bueno, también ayudan como a recordar esa historia de esta ciudad. Está cerrado, llegamos muy tarde, cerraron a las 11, ya es casi la 1 de la tarde, así que bueno, no pudimos entrar, más aquí les dejamos un poco de historia de este lugar.
llegamos a otro punto importante aquí en Villarrica, que es la exestación de trenes de Villarrica. Esta se construyó o empezó a funcionar en el año 1889 y era como la ruta del tren que empezaba en Asunción para aquí en Villarrica y continuaba Encarnación. Más adelante esperamos conocer Encarnación. Así que bueno, este punto también muy importante para el comercio de ese tiempo. Por la crisis de los años 90, pues ya dejaron de funcionar los trenes aquí en Paraguay, ya no existen, ya no funcionan, y pues ahora se creó aquí como un centro cultural, pues para rescatar el valor histórico que tiene este lugar para Paraguay y para esta ciudad. Aquí al lado de la estación del tren también se encuentra el silo. En su momento era uno de los más importantes de este país, ¿sí? Actualmente es patrimonio arquitectónico y está protegido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así que es un lugar con mucha importancia cultural de Paraguay. Si ven mucho movimiento es porque más tarde se va a celebrar el San Juan. Es una de esas fiestas populares. Su atractivo principal es la degustación de platos típicos de esta zona, así que más tarde vamos a venir a ver qué nos encontramos, así que vamos a seguir recorriendo y nos vamos preparando. Villarrica es conocida como la ciudad andariega y viajera porque sus habitantes se han visto obligados a mudarse en 7 ocasiones debido a invasiones, pero también por problemas políticos y económicos, hasta lograr establecerse de forma definitiva en su ubicación actual. También se dice que los villarriqueños hacen las cosas al revés y muchos se preguntarán por qué. Una probable explicación viene que los lugareños usaban carteles indicadores al revés, con la punta de la flecha señalando hacia otro lado, para evitar el ataque de los bandeirantes. Hay otra teoría que nació con Ruy Díaz de Melgarejo, quien fundó Villarrica en territorio brasileño, creyendo que existían minas de plata cerca de la ciudad. Se dieron cuenta de su error y tuvieron su primer revés al no encontrar ningún mineral. En nuestro recorrido por Villarrica, ahora llegamos al Parque Manuel Ortiz Guerrero. Se encuentra aquí en casi la parte central de Villarrica, muy bonito, mucha agua. Hemos visto carpinchos, de verdad que es muy parecido así al Parque de las Iguanas en Guayaquil. Así tiene sus animalitos, zonas para jugar, muy bonito, ¿cierto? Y aparte tiene una historia muy bonita también. Sí, bueno, se nombró en honor a un famoso poeta de aquí. Nosotros estamos en Villarrica, es el departamento del Guairá, entonces es un escritor guaireño. Aquí a los que son del departamento del Guairá, o sea los guaireños, en guaraní se les dice guaí. Guaí. Entonces, ahí vamos practicando, sí, nuestro guaraní. Les vamos a explicar. Entonces bueno, es un famoso poeta y bueno, dicen que se inspiró en ese poema que lo hizo tan famoso en este lugar, precisamente en este lugar. Aquí también yacen sus restos, así que bueno, esa es la importancia de este lugar.
hablando de todas esas cosas al revés que pasan aquí en Villarrica, algo que llama la atención son el monumento de estos dos leones frente a la Municipalidad de Villarrica. Están dándole la espalda a la Municipalidad, entonces, bueno, según se dice, es también de esas cosas al revés que existen aquí en Villarrica. Llegó la noche aquí en Villarrica y nos alcanzó también una feria muy popular aquí en Villarrica y en todo Paraguay, que es el popular San Juan. ¿De qué se trata? Es cuando muchas familias se reúnen y entre todos venden comida típica de Paraguay. Es lo que me nos han contado y medio entendimos. Así que vamos a ver qué vamos a probar en esta noche en Villarrica, Paraguay. Bueno, los San Juanes generalmente empiezan temprano porque justamente se quiere enganchar como un after. Porque también están las bebidas típicas, están todas las comidas típicas, hay juegos. Y también porque generalmente en esta época ya hace frío, entonces más tarde más frío. Y justamente ahora estamos en el veranillo de San Juan, que es un pequeño calor intenso como el de verano en época de San Juan, entonces veranillo San Juan. Así que todo está dando perfecto. Carla, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con el meyú, con el cipasó y con el pastel mandio. La chipa con la carne, la empanada. ¿Qué, señora? ¿Me va a salir en YouTube? ¿En serio? Sí. Esa es la chipa soó, que se elabora con harina de maíz, igual que el mbejú, lleva queso, huevo, leche y relleno de carne. Es como una empanada, pero de mandioca. De mandioca. A base de mandioca. Sí. Y harina de maíz. Sí. Harina de maíz, almidón de yuca, de mandioca, y relleno de carne desmenuzada, huevo, y dentro del pan trincha. Ah, sí. Muchas gracias por la explicación. Y ahí va a llegar el payaguá mascada. Ah, el payaguá mascada, que es como una hamburguesa a base de mandioca y carne. Exacto. Todo eso va a entrar en nosotros. Y todo eso tienen que comer. Ah, bueno. Porque por eso los paraguayos somos así todas. Las paraguayas somos todas gorditas. Bien apetecidas. No conoce fronteras. Llegó el turno para el pastel mandiajo. Creo que se diferencia. A ver, ¿y qué tal? Mandio. Ah, es. Mandio. Otra vez. No, así está. El pastel mandio. A ver. Este es el payaguá mascada y es muy rico. De la cordillera al mar, mis lentes. Este es el menú paraguayo. Eso. ¿Está rico? Muy rico.
realmente el sabor que de este stand está muy bueno. ¿A qué se te parece? Al sabor como a buñuelo. ¿Sí, no? ¿Ya cuántos vamos? Cuatro. ¿Cuáles? No me bueno, pero estamos picoteando nomás. ¿Y cuáles son los que hemos comido? Payaguá, pastel mandigó, meyú y chipazú. ¿Cuál va ganando? Todos. Pero bueno, la verdad que todos. Bueno, todos. Parece buen sabor. Está rico. Nos cuenta que el caburé es la comida más típica de Villarrica. Nosotros lo probamos en posadas, pero pues vamos a probarlo aquí, que es como el original. Mi manera de mirar a la santa, mi despertar. Toda la comida había salido. Muy rico. ¿El? El caburé. Tao, caburé. Caburé. Ya no. Está. El que sabe, sabe. Y el que no la cola. ¿Está caliente? No, está frío. Sí, puede comer frío también. Ah, no, no, te decía, voy a poner. A ver. Agua azul. ¿A qué sabe? A un pastel de choclo. Ah. Y así transcurrió nuestra experiencia en la fiesta de San Juan, una experiencia que nos llegó por sorpresa y nos permitió sumergirnos más en la cultura paraguaya. Comimos hasta reventar, disfrutamos de diferentes juegos y música y compartimos con el hermano pueblo paraguayo, que desde que llegamos nos ha hecho sentir como un paraguayo más. La historia nos unió y la decisión de vivir viajando nos permitió sentir esa hermandad que traspasa fronteras. ¿Qué vas a probar, Carla? Voy a tomar whisky cola, porque el clima... ¡Señoras y señores! Bueno, mira. ¿Ya no nos cae más comida? ¿Cuál te gustó más? ¿A ti? A mí el chipazo. A mí me gustó el taburé. Caburé. Y el chinchulín. No, y el asadito estaba rico también. ¡Ah, sí! El asadito. Muchas gracias, Carla. No, gracias a ustedes. Eso, solo cervecita, ¿no? Ah, el whisky. Muy lindo esta tradición. San Juan. Gracias, Paraguay. Villarrica nos regaló una hermana paraguaya, el cariño de su gente, comida deliciosa y experiencias invaluables. Ahuille Villarrica. Por lo pronto nos tenemos que despedir anticipadamente de Paraguay. ¿Y por qué razón? No te pierdas el próximo capítulo. No nos llevemos alguna sorpresa.